Hola gente, volvimos. I'm here, bitch. Where you from? Yeah. Voy a tuitear, tengo el pelo en la pista. Voy a tuitear que prendí. Dale. ¿Qué onda, gente? ¿Tú rápido entraste a tu coso? Ni me di cuenta, boludo. Estaba sacándole mis cosas de mierda. Hola de nuevo. Hola a todos. ¿Listo? A todos. A todos, todas, todos, todos. Listo. I'm here. Yes. I'm here, bitch. I'm very here. Hola Mili, soy nueva en el canal. Ay, ¿dónde estás? Hola Mili, soy nueva acá. ¡Cata! Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué es Mai? ¿Cómo sabes? Lo puse en Twitter, boludo. ¿Cómo sabes? No sé, puso en Twitter. ¿Qué es Cata Perezón? Sí. ¿Cata, sos Cata o sos Mai? No entiendo. Romero, Caro María, gracias por estar subiendo mucho. ¡Aria! Gracias por esa primera intervención. He puesto muchas gracias por la primera vez que estás acá. Te agradezco mucho. March, muchas gracias por estar sub. Hola chicas, después de tiempo paso por aquí. Fran, Velasquito, muchas gracias por estar acá. Posta, en serio. Bueno, posta, muchas gracias a toda la gente que está acá. Pues tanto puedo volver a verla, seguro los amo. Meli, muchas gracias. Hola Meli, ¿no vas a arreglar sub? Las mías se venció hoy. Yo no puedo regalar su. Lamento decirles eso. No puedo. ¿Yo? La Eli, gracias por esos pits, las amo. Les mando un abracito. Dam, gracias por esos pits, te amo mucho. 37 bits, chau los bits. Que me quedan, me voy a mi cuento. Ah, mira. Puta de mierda. Marsh, gracias por esas 10 sub. Marsh, te amo. Gracias por esas 10 sub, en serio. Te amo, Marsh. Marcia, muchas gracias. Vivi, se parece a John Mico y Sophie a Chile. ¿Me parezco? Nati, ¿sos vos? Puede ser que sea Nati por... Porque se hace rodete siempre, y si saca el fequillo vamos a hacer rodete. Sí, con el fequillo. Pues eso. Sí. Luego que saben, estamos en Utah, me acuerdo, y salimos a una fiesta latina con la prima de Kika Nieto. Con la prima de Kika, Nati J o cuál. No, Nati mi hermana, se llama así, Nati mi hermana. Con la prima de Kiki, con Sofi y bueno, nada, y salí yo. Y nada, y la barra le dice Kika Nieto, me perdí. Esa era la vida de Kika Nieto, bueno, no sé. Y le dice a Kiara, viniste con mi amigo, ¿no? Tipo. No. Mi. Para mí no me parezco en absolutamente nada. Viole, gracias por esa sub, te amo mucho. Lente, te quiero mucho, yo también te quiero mucho. Yo la miraba de chiquita, sí, la miraban toda, boludo. A mí me la hizo consumir una amiga, vi dos videos, medio que me aburrí un poco y no la vi más en mi vida. Que sea, yo soy Kika Nieto, no te olvides. Sí. No. Juli, te amo, otra vez más. Te amo mucho. Mili, ¿te parece una cantante de Mili? Sí, creerá, puede ser. Ay, no, muchos me dicen eso, pero yo no la conozco, así que tipo, I don't know idea. Amo lo que hacen, pero I know idea, tipo, for you, ¿entendés? Tipo, stop. Claro, es un poco la música, sí. Sorry, estaba muy al palín. Tengo ganas de hacer algo de hace mucho tiempo, así que... ¿Pero a mí te pareces a Valuna, tú, sí? No, bueno, no hay que ver. No, bueno, chicos, dale, tipo... de ahí, gracias por estar sub. No sé si ustedes están listos, pero quiero hacer una encuesta y de ahí vamos a deducir, ¿ok? ¿Quién de acá miraba mucho Rock Yourself? Cristina, gracias por estar sub, te amo. Yo. Mira, eso es igual a Indigo. ¿A Lola Indigo? No estoy lista. Arre. No sé ni qué es eso. Hoy vas a saber, loco, lo que es. Hoy te vas a ir de acá con una lección de Rock Yourself. Indigo no es el hijo o la hija de... Ajá, yo pensé Lola Indigo. Yo te pongo que ver, boludo. ¿No saben?
Es no, la nene, Indigo. El hijo de Valuna o hija, no sé qué tiene. Es el hijo, sí. Es tipo de hijo, me parece. Pero damos, gracias por ese 2 sub. Damos, en serio, posta, muchas gracias. Ah, hija, es nena, es nena, es nena. Es nena. Ay, pensé que hablaban del sobrino. Bueno, es hija, sí, yo sabía que era hijo. Chicos, ya sabíamos, estábamos viendo si ustedes sabían nada más. Marge, hace un rato que no las veía, pero trataba de dejar la vista en sus streams. Te amo. Te amo mucho, en serio. Mucho, te amo. Mucho, 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 mucho. Mucho, muchísimo. No, mucho. Bueno, están para reaccionar a algunos Rock Yourself. ¿Quién es más cariñosa de las dos? Nunca dejen de brillar, las amo desde Perú. Te amo. Amo Perú. Luego quiero conocer México. Más que nunca. Este año vamos a conocer México. Ay, no, bitch. El de la de Baza. Yo. ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué canción? Esta de acá. Esta de acá se llama Castigada de Catalina. Pensé que era ya mito. Es un remix. Vengan a Tulum, les doy mi depto. Un lindo Tulum, amigo. ¡Yendo! Para mí, Sofi. Para mí, yo soy la más querida de las dos. No, hablando en serio. Para mí, yo. Depende. Lía. ¿Qué es esa cara? Me puse que desde mi punto de vista te veía así. Así. Ay, Dios, se me está viniendo el pelo. Una mierda. ¿Es una colita? ¿Cómo es? No, te dame una colita. Dame una colita y te lo hago. Esto es un rechimito de la abuela. ¡Ay, mentira, tará! Dijo, gracias. Es de que le contamos en un hotel, ¿te acordás? Una fuimos a la pileta de un hotel y se habían ido unas señoras antes y se habían olvidado el broche. Justo yo esa semana había perdido mi broche. Y yo es como diciendo que soy las viejas chumas del barrio que como lo cagan a pedos a alguien, como que, no sé, a un vecino chiquito. ¡Andate! Sí. ¡Que te vaya! Así siento. Ay, Dios. Mi primita hoy. Está muy arriba la cámara, ¿no? Tipo, vos te ves en una esquinita de la cámara. Bueno, voy a reaccionar, ¿ok? Voy a poner uno y lo vamos a reaccionar. Sí. Solo vemos en stream un poco más Sofi, pero a Miri no le gustan los besos en cámara, eso siento. Ricky le da igual. Ricky me da igual, boluda. ¿Qué hablas de mí? ¿Qué me difamas? Ricky me da totalmente lo mismo. Nah, hablando posta, me da igual. O sea, me da completamente igual. ¿Me quieres dar un beso? Dame un beso. ¿Me quieres dar un beso acá? Me das un beso acá. ¿Me quieres dar un beso acá? Dame un beso acá. Yo soy re besable, entonces me da lo que vos quieras, ¿entendés? Pero nada. ¿Qué sé yo? Yo soy así. Al que le gusta bien y al que no le gusta. ¿Qué te puedo tomar en serio? Desde que empezaron los streams y estoy con Nati, ¿entendés? Me da pudor tocarte. Ya estás re parecida. Muy parecida, pero no es por el peinado, no es por el peinado. Me da cuando hago así. Parezco Nati. No, pero Nati a veces es así. Parezco Nati. ¿Parezco Nati? Estás igual. No podría. No, mentira. No, un beso. ¡Ay, Sofi! ¡Que no se entere Mili! Ahora invitarte. 5 minutos y me invitan a... ¡Ay, Gordi! ¿Qué hablamos, Gordi? No, no quiero cámaras. No me filmes. No me filmes. Ay, no. Estoy pateada, boludo. Estoy pateada. Ay, no. Estoy muy pateada. ¿Qué hiciste hoy? Estoy muy pateada. No sé. Ay, estoy muy pateada. No me hables. No me hables. Ay, no, Mili. Estoy muy pateada. No, me fue bien. Ay, estoy re pateada. ¿Pero cómo chicas. Te fue? Me fue bien, pero estoy pateada. Bueno, no estás pateada, estás hermosa, Nati. Sí. Quiero saber qué onda tu día. Estoy pateada. Nati, quiero saber qué onda tu día. No, me fue bien, me fue muy bien. Pero, como se estuvo, estoy pateada. Pero me fue bien. Nati, desde que la conozco todo el tiempo dice que está pateada. Sí. O sea, está existiendo tomando un café. Estoy pateada. Y agarra el teléfono y dice, estoy pateada. Estoy pateada, como que está re fea y para mí está... autoestima baja la Nati. No, no tiene la autoestima baja, pero a veces se ve fea. Hola, ¿qué eres? Son días, qué sé yo. Pero nunca la autoestima baja, mi hermana. Estoy pateada, boludo. Estoy pateada, boludo. Estoy
En fin, estoy pateada. Yo no la patearon. No patearon. Y así me pueden patear todo el tiempo. Tenés que enseñar los codos, porque... ¿Cómo se los codos? No entiendo. Estoy viendo Madre de Alquiler y tiene un aire a la actriz Estefanía Mereces, o soy yo. ¡Ay, no lo ubico! ¿Me tirás más info? No lo ubico. Me tirás más info. ¡Eh, Polita! Polita, gracias por esa sub de pateación. Gracias, Polita, te amo, en serio. Te queda facha el pelo así, Mili. Sí, me queda ahí. Me queda facha. Bueno, me baño menos, me hago más pelos, así. Bueno, voy a mostrar el Rough Yourself. Lo vamos a reaccionar. Rough Yourself. Lo vamos a Nati mostrar. Ah, sí, mostrar los codos, Nati. Así, así. ¡Codos, codos! ¡Coscos! Bueno, voy a mostrar los Rodgers. Barbie, una obra rosa. Euge, gracias por esa primera intervención. ¿Te gusta? Intervención. Dan, gracias por esa sub. Intervención rara, pero la vamos. Muchas gracias por esa intervención. Te hablamos. Ah, Rodgers. Es que como, les explico. Rodgers es cuando te tiraron mucho hate. Tipo, ay, tipo, oh, estoy hate. No quiero hate. ¿Entendés? Y vos con todo lo que te tiraban del hate, te hacías una canción. Entonces, como por ejemplo, hacer un roster surf tuyo. Yes, yes. Dicen que no soy graciosa, que no doy la onda. Me dicen que no doy risa, ni siquiera sabía que tenía que hacerlo. Pero bueno, sigo igual en mi ruedo. No me interesa lo que digan porque yo no soy ellos. Ahora yo vengo a tirarles un rap a todos los que decían que no podía, que no daba la nota, que no quería. Teque, escucho María y se van todos a la reputa que lo parió. Ahí tienen, loco. Para que tengan un rato. Teque, teque, bom. Sí. Para que tengan. Teque. ¡Nina! Gracias por esos 100 bits, amiga, te amo mucho. Amiga, ¿cómo estás? Amiga, contame de tu vida. Ayer estaba juntas y todo, tú me dices. ¿Cómo me decía? Se quejan de todo, se quejan que no me baño, me llegan mensajes diciendo que tengo que bañarme, pero gente, no se dan cuenta que a veces no tengo tiempo, que a veces no puedo, yo quiero bañarme. Me llegan mensajes todo el tiempo, que no puedo usar la ropa que yo quiero, me llegan mensajes todo el tiempo que me tengo que vestir como me vestía antes. Gente, no quiero, me visto como quiero, y ahora me dicen, por favor, Mili, muestra lo que tienes abajo de todo eso. Mili, eras más linda cuando usabas ropa fina. Mili, basta, por favor, no me rompan las bolas, estoy bien así, déjenme vivir. Los amo igual, pero por favor, eso me lastima. No sean así. Ya la escucharon. Ya ustedes quieren. La quieren en pelotas. ¡Me quieren en pelotas! ¡Y no me tendrán! Digo, ayer Nina, en vez de decir, tipo, me siento mal o tengo tos. Tipo, tosía mucho. Y me decía, tengo mucha muerte. ¿Qué? Tengo mucha muerte. Y el tipo se sentía mal y me decía, estaba en el sillón, mi amiga, tengo mucha muerte. Pero se sirvió a calentarse su tecito, que se había enfriado, fue con un tecito. Tengo mucha muerte. ¿Por qué? Si tengo mucha muerte herida, pero me da gracia. Eso me dice, me siento mal, o no sé qué. Tengo mucha muerte. O estoy muerta, digo, me estoy matada. No, tengo mucha muerte. Tengo mucha muerte, boludo. Qué gracioso. Bueno, nada, ese fue mi Rough Yourself. Espero que les haya gustado, motherfucking YouTube. Bueno, voy a mostrar un Rough Yourself. Nada, creo que ya saben lo que es. O quieren que les cante. ¿Les canto otro rap? Sí, otro rap. A ver qué más. ¿Algún otro mensaje que haya recibido? Ok. Hey. Here we go again. Hey. Ey, me llegan mensajes todo el tiempo, que tengo que usar la ropa que yo quiero. Ey, me llegan mensajes todo el tiempo, que quieren videos con mi vieja. Ey, ya lo sé, pero yo también soy una persona, ¿ok? Yo también soy una persona, no tengo en el culo a mi vieja, no puedo todo el tiempo explotarla. Ey, chicos, here we go again, ey, stop. Sé que ustedes también quieren a mi vieja, yo también la quiero, pero mi vieja
no vive conmigo y por eso no puede estar todo el tiempo conmigo. Hey, here we go again. Here we go again. Here we go again. Y bueno, nada, lo de la ropa, ya les conté en el anterior. Y bueno, nada, eso es todo. Pero a ver si me viene una rima por ahí me está viniendo. Ves que no soy graciosa. A veces me dicen Mili, soy media fea. Y yo tipo, ok. Pero bueno, here we go again. Here we go again. Me dicen, hey, esto qué carajo. Me dicen, hey, tú has cambiado. Hey, desde que tienes no me cambiaste. Yo le digo, hey, cierra la boca, pedazo de petuña. Tú no entiendes nada. Solamente porque no hago videos con mi vieja. Dice todas estas patañas. Hey, here we go again. Here we go again. Hey, escúchame una cosa y cierra la boca. Tienes un culo de mona. Hey, here we go again. Here we go again. I don't stop it for you. ¿Eh? No sé, terminó ahí. ¿Cómo como, termina? Como un final abierto. ¿Cómo continuará? Sí, tipo, here we go again. Here we go again se llama el próximo episodio. Claro. Como que hace muchos, ¿entendés? Ah, tipo, ay, la vieja no me mató. Bueno, nada. Resume mi vieja. Lo sí, lo que, me ha, lo que más me han tirado así es tipo, vuelve a hacer videos con tu vieja, eras graciosa cuando hacías eso, ahora no da risa, amiga. Y nada, y como gente que me sigue, yo digo, ¿para qué seguís a alguien que no te gusta? Es como tipo, Reddit, tipo, crack. Pero bueno, yo tipo, joya. Nada, eso. Here we go again. Here we go again. Forever and ever. Y después nada, que no soy graciosa. Tipo, ay, no sos graciosa para absolutamente nada. No sos graciosa. Así que no hagas nada. O a veces, tipo, hay alguien, no sé quién pija es, que siempre pongo, vean este video. Yo, tipo, referís un video mío de YouTube y siempre me pones, no. Nadie no sabía que te mandaban esos videos. No, así, pero una sola persona. Una sola persona, tipo, no. No. Tipo, el video de cómo se estaba dije, no. ¿Les gustó el video? No. Tipo, toda negatividad, tipo, palo santo. Invasión de palo santo. ¡Aléjate! ¡Bamba! Ay. No, yo me cago de risa igual. Yo a veces le puse, tipo, sí. Nada, tío, no le puse nada. Se lo ponía. Bueno, nada, vamos a ver el Rough Your Side, ¿ok? Modo estudio, a ver. Como tiene pantalla. Está perfecto. Perfectilijillo. Vamos a poner YouTube. Vamos a poner Rough Your Side. Vamos a ir bien argentino primero y después nos vamos. Ah, no sé, Colombia, todo lo que sea más. A ver. Vamos bien, bien argentino, ¿ok? El de María, puse el de Kepcho primero, pero bueno. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Here we go again. Here we go again. ¿Estás asombró? Ahí pones ahí el coso. Bien, va a ser pequeño. Kevin, Kepcho, ¿cómo me quieres llamar? Hola, ¿qué tal? Aquí yo les tomo su orden. ¿Cómo atender este? Este está re bueno, me re gustaba. Estoy de viaje y te aviso que no subo videos sino hasta el domingo de la próxima semana. Es que yo trabajo cuando me da la gana. Ay, qué canal tan aburrido. Mejor no lo sigo. Te va mejor leyendo libros. Es entretenido. Enano, tú estás, no paras de hablar. El día de la madre te volvió viral. No creas que tú eres especial. Si contigo aprendí lo que es vocesar. Soy el enano de la falsa fama. Subiendo seguidores de la nada. Por la cadena de WhatsApp. Con un video invitando a mamá. Soy el enano de la falsa fama. Subiendo seguidores de la nada. Cuenta cómo te llamas. Kevin o Kepcho, al mundo le da igual. Soy un creído y te hablo rápido. Pa' que no te enteres que mis videos son básicos. Ya no soy viral, que me voy a inventar. Le pido a la gaseosa que saque otro comercial. Te cae y me aproveché. Venía Freeway para crecer. Los suscriptores yo me quedé. Después de eso de ella no volví a saber. Soy el enano
sobre la falsa fama. Subiendo seguidores de la nada, pura cadena de WhatsApp. Con un video invitando a mamá. Soy el enano de la falsa fama. Sube todos los seguidores de la nada. Los años son un poco de Emma Watson. Ketchup, ketchup, al mundo le da igual. Amas a Emma, te viste todo Harry Potter. Mando un saludo a ningún Kevin conoce. Ella no sabe nada de ti. Abre los ojos, Emma, no es pa' ti. Enano, tú estás, no paras de hablar. El día de la madre te voy a olvidar. Está re bueno. Creas que tú eres especial. Si contigo aprendí lo que es bostezar. Soy el enano de la falsa fama. Yo sé más de YouTube de Colombia, sí, de Colombia también, alto. La de Casi Poche es muy buena, la de Casi Poche era mi favorita. Yo me acuerdo que me iba al colegio escuchando esa canción, tipo a ese nivel de fan. Arre, arre, ahora te crees imparable. Eres un artista solamente pa' colgarte. Arre, arre, pues sketch y teoría. Solo te dan views por copiarte todos los días. Tus story times son puras mentiras. Dos horas se llevó el premio que tú querías. Todo va bien, somos 2 millones y me llena ese hate. Soy el enano de la falsa fama. Subiendo seguidores de la mata, pura cadena de WhatsApp. Con un pero para mí no hay ninguno. Estoy a ver de María, yo tengo chavos para Argentina. Ay, madre, me olvidé. Bueno, después la pongo. Sí, me hiciste hablar mucho de ese. El de Sofía Castro también es buenísimo, buenísimo eso. ¿Qué? ¿Eh? Me quiero ir para allá, para mi lugar. Dice la verdad, que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar. Que no sé bailar, que es mar y mojar a mí yo intentando coordinar. Kilos de maquillaje compro pa' poderme arreglar. Y que nana estás, que pa' poder besar a calle yo me tengo que tirar. Ay, dicen infantiles, maduren, dejen de hablar como bebés. ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo. Lo dices tú, y lo soy yo. Somos gomelas millonarias, un poco de celebrar, ya sé. Igual nos ves, y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel. Tú no te calles, boba. Ay, que poner la brecha. Poche nunca me deja hablar. Tú no te deje highlight. Que siga me vas a dejar. Me estás diciendo nada. Porque no te calles si me lo dices en la cara. Somos novias, marica. Ey. Solo tiene su existencia su mamá y su papá. Dicen la verdad. Está re bueno para mí. ¿Cuándo le dan de esa idea? Alguien llegó tan deja de comer. Me lo dice, es su bebé. ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo. Lo dices tú y lo soy yo. Somos gomelas millonarias, un poco de cerebradas, ya sé. Igual nos ves y aún nos sigues financiando. Caprichos de un bolso Chanel, tú no te callas, boba. Poche nunca me deja hablar. Tú quítate ese highlight. Que se ahora se tiene la mejor parte. En vez de inyectarse los labios, porque nos inyectan neuronas. Son gays de mentiras y peli de niño. No entiendo por qué están de moda. Poche tiene nombre de huevo. Y acá y en el canal no quiero. Queremos rotarnos a un caballero que empiece por M y termine en Rivi. Me siguió, no es por ofenderte, pero
cabello es demasiado horrible. A mí no me soportan, no espero que terrible. Soy mala perdedora y poco femenina. Me compran el glamour en la tienda de la esquina. Mi voz es irritante y se la copié a Yuya. Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya. No quieren que sus comentarios me destruyan. Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya. No es por ofender, es tu voz a mí me fastidió. Otra. Y tú mostraste, y por eso más gente me siguió. Es por ofender, no, no sé. Es oro puro. La hora del té es cuando vos la necesitas. Descubrí los nuevos sabores de té La Virginia. No pares de moverte con estos descuentos. Hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en miles de productos. Comprá en la app. Acá se multiplica todo. Épica esa. A mí esta me la había mostrado una amiga mía. Que... ¿El de Pau Tips o más o menos? Esta también está buenísima. Me la había mostrado una amiga mía que era la que consumía más YouTube. Y nada, me la mostró y con esto creo que la había conocido a María. Ay, para, se ve como el ano. Hola, ¿qué tal? Pero me saludo de mierda. Te querés copiar de Xuxa que sale para la mierda. Todavía sos una nena, mejor termina el colegio. No sabes ni sumar y te das ese privilegio. Soy la cura del bigote, enséñame a afectarme. Eso es lo que vos decís para menospreciarme. Pero te informo, no podés desvalorizarme. Valgo más que un mundo hater que se sienta crítico. Era alto rompió el ser igual para el momento. De María, voy al contenido que te gusta y mira, estaba ahí el Rob Yourself y ahora lo apretás y tipo no está. Pues bueno, nada, lo borró de, dice canción no disponible, a ver. Lo borró de la faz de la tele, pero en likes estaba tipo en mi like ahí, canción no disponible. Puse a escribir esta letra, no tuve que forzarme, que diría un hater de mierda. Toda gracia no cantas, lo que haces es copiarse. Cero originalidad, te falta creatividad. Hermosa,
gente que lo sigue viendo, díganme que sí, por favor. Ah, vamos a ver. ¿Quién ordenar por tipo el último, más reciente, se va. ¡Hace 7 horas! Una de las mejores transiciones de youtuber a cantante. Tremenda. Hay gente que lo sigue mirando, efectivamente, hay gente que lo sigue mirando. Acá comienzan todos, son de los nuestros. Voy a tirar mi comentario. La número 1. Yo tiré, hice mi granito de arena. Dije, yo viendo esto en 2023 y viendo todo lo que logro, cómo quedaron los haters. ¿Están todos los videos de ella todavía subidos? Sí, sí, sí. ¿Es su canal o no, que los resubió todos? No, es su María. ¿Marla? Ah, no, María. Marla. Marla. Becerra. Esta es épica, esta es muy buena. Marla Becerra. Buenísimo, esta para ver época de Barbie. Sí, yo. La divasa. ¿Lo conoces? Sí. La única diva soy yo. Me re gusta. No me importa lo que digan, seguiré siendo divina. La única diva soy yo. Yo lo conocí con un video que hacía que cocinaba fideos y me caí de risa en ese video y lo seguí un montón. Si no me gusta, no me sigas. Gay, eres tremendo maricón. Te la tiras de famoso, pero eres puro show. Háblame claro. Explota tu sexualidad. Si eres hombre o mujer, no se sabe en la vida. Pero Coleto, ¿qué pasó con Divales? ¿Que se amaban de verdad? Dime bien cómo es el cuento. La gente que apoyaba tu bonita relación. Y la cruda realidad es que fue por promoción. La única diva soy yo. Aprendía mucho. La más recha aquí soy yo. No me importa lo que digan, sí. Seguiré siendo divina. Acá tipo hay gente como ahí como... No me importa lo que digan. Están ahí tipo encanutados acá. Seguiré siendo divina. La única diva soy yo. La que manda aquí soy yo. No me importa si ahí, el chabón, el fotógrafo, ¿no? Si no te gusta no me sigas. Marica no la da. De pana, mátate, eres burla, no la estás dando, chaustera. Eco. No entiendo ni qué carajo quería decir. Tipo, yo tipo cuando lo conocí, no entendía nada, pero yo tipo le copiaba, le decía, eco. No entendía nada. Ay, chama, esta pasada de marica. La verdad que la divasa de antes me daba más risa. Te engordaste como vaca, una loca desatada. Te maquillas como el orto, eres una exagerada. Subes un video por mes. ¡Desgraciada! Ya no sabes ni qué coño hacer. Es una exagerada. Subes un video por mes. Yo acá, apoyando la causa. Desgraciada. Ya no sabes ni qué coño hacer. Te quedaste sin idea. Te olvidaste de todos tus seguidores. Porque ahora que eres famosa, se te ven tus intenciones. ¿Dónde queda Venezuela? Que ahora andas dando vueltas por el mundo. Si la gente como tú se hace famosa, de verdad que merecemos a Maduro. Uy, niña, nada que ver contigo. No soy perra, ni soy gata. Soy divasa y eso te mata. ¡Vamos! No me importa lo que digan, seguiré siendo divina. La única divasa. Este. No sé quién, pero muy copado. ¿Este? A ver. No me acuerdo. Este es buenísimo. Este es muy bueno. Este lo amo. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquito su. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Este es el canal, la más Méndez. Que soy famosa por ser fan si tú me entiendes. Que no sé hablar inglés, yo. Pero bichis, I don't care. Algo no entiendo cuando tú te colaste. Y que con mi imagen quieres tú quedarte. No te preocupes, si así de fresh. Sigue subiendo un video cada mes. ¿Crees? ¿Crees viral? Con un video que no está en tu canal. Fatal. Deja ya la rumba. ¡Nunca! ¡Para que aprendas que es Colombia! Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea, pero tengo actitud. Yo era así, boludo, literal. Salieron estos y yo estaba. Era tipo María Becerra todo esto junto para mí. Yo soy fea, pero tengo actitud. Ay, me da mucha risa la cara de Sofía. Dime cómo hiciste con tan poquitos views. Amigos, estoy enferma, no
lo puedo grabar. No, mentiras, que va. Unos me preguntan que si como bien, que estoy flaquita, que no hay dónde coger. Otras me gritan, ya para de comer, haz ejercicio, ponte a correr. Mamá cuya que un banano en plaza. Acá no entendía una verga lo que decía, pero yo le copiaba. Dejas preocupado todo el que te abraza. Amigos, lo que pasa es que tengo púrpura trombótica muy empática. ¿Qué? ¿Qué es esa vaina? Púrpura, trombocitopenia pénica idiopática. Púrpura, trombocitopenia pénica idiopática. Púrpura. No entendí una poronga, yo lo que decía. Yo no entendí la mierda. A ver, otro. Este lo conocen. Safe con tecnología Bioactive. Desengrasa en una sola pasada. Cámbiate a Safe Bioactive. Este es buenísimo. Junto a Maybelline creamos Maybelline Fittini. Estoy aquí con Javier Ramírez, cantante, youtuber, este me encantaba. Actor, hace tantas cosas. Sí, pero nada, se conoce todo bien, el mundo. Cuéntanos, ¿quieres decir algo a tus haters? ¿Pero en YouTube? Sí, haciendo yo. A ti te da rabia que te esté triunfando, a ti te da envidia que me estén pagando. Cada momento que me estás likeando, me da mal este video, no estás mirando. Dicen que Javier Ramírez no es original. Famoso a mí me llaman, llaman todo un drama. Sigan criticando mientras yo sigo en la cama. Quieren que les diga, todo lo investiga. Si soy gay o no, mejor los dejo con la intriga. Si soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara a mí, yo Camila es obvio. De todo me aproveché, de todo me copié. Y esto de Matu Garcés. Soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara a mí, yo Camila es obvio. Esa parte me gustaba mucho. O sea, me encantaba el rap y el ser por esa parte. Este. ¿Cómo no tiene mi like? ¿Cómo no tiene mi like? Con la número uno. Esta es la número uno. Antipática, creída. No lo sufras que no es tu vida. Eres flaca y presumida. Tú le das duro a la vida. Come algo por favor, solo te llenas de lechuga. Ya te ves tan flaca que quedaste sin pechuga. Que si flaca, que si gorda, a la larga no importa. Cuento cuántas calorías hay en una torta. Me robé el canal y me quedé con Pau y Pipe. Puede ser suripip, pero no se me anticipe. Si supieran la verdad, de seguro apoyarían. Pero mi mundo es rosa y yo soy toda una diva. ¿Qué más te vas a hacer si te estás llena de complejos? Dicen por ahí que tengo dos dedos de frente. Para pasar el éxito ha sido suficiente. Pensando en lo que me voy a poner silicona. Y con un par de implantes quedaría más nalgona. Me odias pero sigues todas mis publicaciones. Ya te necesito porque somos 3 millones. Antipática, creída, no lo sufras. Ahí hay core y todo, ¿eh? Eres flaca y presumida. Ahí tipo pobre. No lo sufras, que no es tu vida. Eres flaca y presumida. Tú le das duro a la vida. Antipática, creída. Ya todos lo saben. ¿Será que no le da pena? Eres flaca y presumida. Es que no sé cuál es, boludo. No me sé nada más. Antipática, creída. No lo sufras, que no es tu vida. Es una tabla. Una tabla. Me gusta, Hola, me gusta, ¿eh? Ni Paulina, no. Ni Pautista, yo soy la más de mi lista. ¿Pasó? Dulceida. No, lo que íbamos escuchando, ¿te acordás cuando íbamos en la calle caminando desde Coleta hasta mi casa? Que es con el celular al máximo repitiendo una y otra vez, uno solo. ¿No te acuerdas cuál era? Es esta. ¿Cuál? Es esta. ¿La Pautista? Sí, creo que sí. No. Era ese, esta era ese, el que yo hacía. El que yo había una parte que siempre la cantaba.
¿Qué parte era eso? Es esta, es esta. Sí, 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 es esta. Creo que era la de Pau y Pipe, la parte que cantaba siempre. A ver. Pero mi mundo te cree que si corta te llenas de lechuga. Ya te ves tan flaca, sí, que quedaste sin pechuga. Que si flaca, que si corta es flaca y presumida. Me robé el canal y me quedé con Pau y Pipe. Puedes decir y Pipe, no se mante si pe. Esa parte es buena. Igual no sé si era esta. Bueno, después no, no, no conozco más. El de Kaeli o Yosto. ¿Cuál es el de Kaeli? No, 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 conozco más. Ah, ese es el de Kaeli, no lo conozco. No lo conozco. Más, siento que conoces más. Sí, no, o sea, más. Conozco más, pero no me lo sé, ¿entendés? Claro. Como que me sé hasta ahí. No, no me acuerdo de más. Esos de los que puse son los que más conozco yo. Ah, el de Valen y Sofi, el de las tías. Es inmortal. El de las tías épico, icónico. Ahí los amo. Cerramos con el de las tías. Ma, todavía no son las 19. 3. Ahí los amo. Puertas cerradas. ¿Detrás de escena del Rosy Yourself, boludo? ¿Dónde? Ay, detrás de escena. La hora del té es cuando vos la necesitas. Descubrí los nuevos. Arreglar los 5 minutos, nos vemos nosotros. Bueno. Bueno, gente. Me despido. Me despido. Me voy a mimir. Es muy tarde. I'm home and sleeping. Te doy mucho. Tenemos que hacer uno, vamos a empezar diciendo que nos bañemos sí o sí.
La gente dice que nos bañemos. La gente dice que nos bañaron, pero la verdad que me chupa un huevo. Uso el acondicionador yo como quiero. No me interesan las burbujas en mi cuerpo. Ahorita congel. Hago una cosa, siempre que me gusta, no me baño. Sale colita con gel y después el pelo que me caigan. A mí no me interesa porque ya estoy pelada. No me interesa lo que digan los haters. Mala fama. Saben, you know. You know, bitch. No, con bueno. La colita con gel no se mete. Con la colita. Nunca nadie nos bardeó por la colita. Nunca nadie nos bardeó porque nos bañamos, chicos. Pero no importa, es el rose yourself. ¿Qué hay que hacer? Nadie jamás nos dijo algo de eso. Los ya amamos. No nos miren más. Si no te gusta que no me bañé, ya no nos mires más. No las miraba más nadie. No. Bueno, gente, los amo mucho, mucho. Espero que les haya pasado repiera en mi stream, en el de Sofi. Nos vemos mañana. Nada, descansen. Los amo mucho, mucho, en serio. Gracias por bancarnos siempre. Y bueno, próximamente les estaré mandando información acerca del evento. Mari. Voy a hostear a alguien. A ver a quién podemos hostear. ¿Quién está por ahí? Los amamos, gente. Muchas, muchas gracias. Hostearé a alguien ahí. Voy a ajustar a Betty. Voy a ajustar a Betty. ¿Cómo es, Sofi? Barra Ray. Sí. Barra Ray. ¿Qué hace así? Parece que está haciendo así con la mano. Ya no nos mires más. Los amo mucho, gente. Chao, mucho, mucho, mucho. Chao. Me quedé traumada con el final del Rofiro de las chicas.